Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Informar que el día 4 de septiembre la Cámara de Apelaciones fijó audiencia para que el 3 de octubre, en razón de las agendas del tribunal, se lleve a cabo una audiencia contra o sobre la prisión domiciliaria de Fabiana González, quien seguirá privada de libertad hasta esa fecha, donde el tribunal resolverá si continuará bajo la modalidad del establecimiento penitenciario o irá a un régimen domiciliario. Obviamente, desde la querella del Ejecutivo vamos a continuar sosteniendo la línea que venimos haciendo desde un principio, que es que estos 7 imputados deben permanecer privados de libertad en la órbita tanto de la policía de la provincia como al servicio penitenciario. Por su parte, también las defensas de 3 de los imputados por encubrimientos plantearon un recurso de casación, el cual fue admitido contra las prisiones preventivas. Esto significa que el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco deberá resolver esta cuestión. Quiero aclarar también, en base a los dichos malintencionados de algunos medios de comunicación, que de ninguna manera estas personas quedarán en libertad a menos que el Superior Tribunal así lo defina, llegada a la instancia, pero desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nos oponemos, como nos opusimos desde un principio y como lo hacemos y venimos trabajando
en las 59 querellas que llevamos adelante por casos de violencias por motivos de géneros desde el año 2019. Aún recuerdo perfectamente aquel 11 de septiembre de 1973, porque la Argentina se conmovió como se conmovió todo el mundo, pero tal vez allí, donde éramos todos partes de una generación que emergía en una novel democracia, después de años de dictaduras, habíamos visto que más allá de la cordillera se había instalado un gobierno popular que por primera vez estaba revisando las lógicas conservadoras de una sociedad que, como suele pasar en nuestro continente, se siente dueño de sus países. Eran los días de Salvador Allende. Y todos mirábamos a Salvador Allende como un ejemplo en una democracia que estaba produciendo una revolución en la sociedad chilena. Y aquel 11 de septiembre todo se volvió oscuro. No sabíamos quién era Pinochet, pero sí sabíamos lo que podía venir en Chile, porque Pinochet tomaba el poder y Allende anunciaba por radio, aunque su tranquilidad, esa voz que por radio se transmitía, podía dejar de escucharse, iba a seguir escuchándose a través de los años. Ese día también se murió Salvador Allende y la tragedia empezó en Chile. Más de 40.000 personas fueron perseguidas, torturadas, asesinadas, exiliadas. Tuvieron que escapar de Chile. Más de 1.000 chilenos aún están desaparecidos. El régimen totalitario, autoritario de Pinochet acabó con muchos, con la vida y con la tranquilidad de miles de chilenos y sirvió para que toda América Latina viene en él a un cruel dictador que definitivamente le hizo mucho daño a la democracia chilena. Aún hoy en Chile perduran voces que defienden y recuerdan aquel día como un día de recuperación de Chile. Son voces que definitivamente no valoran la democracia, que lo único que valoran es seguir sintiéndose dueños de su patria. Me hubiera gustado mucho poder estar acompañándolos. Para mí no es un día más. Fue por eso que la semana pasada le quité las 3 condecoraciones que galardonaron al dictador chileno. Y ya no va a poder invocar más en su currículum ni él ni sus herederos que la Argentina lo consideró digno de la Orden de Mayo ni de la Orden del General, del Libertador General San Martín. Ahora estamos en otro tiempo, donde afloran los discursos del odio, donde vuelve a aflorar la mirada antidemocrática. En Chile, en Argentina, en todo el continente, en todo el mundo. Es un tiempo de unirnos para preservar los mejores valores de la democracia. Quisiera estar allí, por Salvador Allende, por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos violados por Pinochet. Lamentablemente no llego, pero estoy con ustedes. ¡Viva Chile! Te pago con... Solo efectivo, maestro. ¿No tenés cuenta de DNI Comercios? Sí, en Pancho. Con cuenta de DNI Comercios, los comerciantes de la provincia tienen descuentos para ofrecer. Tienen acreditación inmediata, la comisión más baja y, sobre todo, 6 millones de clientes. ¿Y? ¿Qué te parece?
Me gusta. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal, nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Somos Canal 4, Teleaire. Desde San Martín, Gran Buenos Aires. Transmitimos con la mejor programación para entretenerlos, divertirlos, informarlos, formando parte de su vida. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Ya están listas las milanesas. Uy, ¿y ahora? ¿Con qué las acompaño? ¡Arroz! Arroz es buena, pero capaz con una magia... ¡Vegetales! Vegetales puede ser, pero ponerme a cortar la verdura... ¡Nuevo! ¡Arroz preparado! ¡Nuevo! ¡Ah! ¡Preparado! Voy por ahí. ¡Ven ahí, capo! A la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. ¡Así es! Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer. Pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Cataratas, mis mejores amigos. Pocos seguidores. Estamos esperando a que se conecte la gente. Pero mucha garra. Acá están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos. Acá con la marca. Son divinas. Por ser poco conocidos. Las recomiendo. Hola, ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtenés los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. 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 ICBC. Para comer bien rico, Dragstore Apetito, Avellaneda 2126, San Martín, abierto las 24 horas. Sumate a nuestras redes sociales. Búscanos como Canal 4 Teleaire en Instagram, Twitter, Facebook y sé parte de nuestra comunidad de amigos. Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
مثلا هسه كنت جاي بواحد الهنا بواحد كنجري للدار واذا بك مقدر كلها تهدمات والاولاد تحت سميتو. انا ما ظنيت انني غادي يكون شي واحد فيهم حي من هول داك المنظر اللي شت ومن هول داك الدمار اللي شت في البيت اللي كنا كنخدموا عليه سنوات ومن العمر وضيعنا تقريبا ازيد من 15 وحنا بنجمعوا وندبروا هذه باش نبنيو داك البيت باش نكون واحد الاسره ان شاء الله ولله الحمد. داك هو كلشي مضروب ما كاينش شي بيت راه ما مضروراش ولا شي حاجه كاع اللي المطاح راه مشقوقه ما صالحاش باقي يدخلها الانسان ولا حنا راه كاملين الدوار كامل خارج في مخيمات راه عندنا 9 مخيمات في غريس متكلفة بهم جمعية ديال الانطلاقة الحادثة يعني تقطع الضو وتقطع على ما لقاوش الماء الناس باش يشربوا الناس الدراري ديال الجمعية وجميع الساكنة ديال المنطقة هما اللي كيجبدوا الناس هما اللي كخرجوا الناس هما اللي خرجوهم بيتين في البرد ما عندناش خضار ما عندناش شي حاجة باش نتغطاو حيت الانسان كلشي طاحت ليهم الدار جاتنا واحد النسبة ديال الأغطية ولكن ما كافياش أغطية جاتنا واحد النسبة قليلة حيت راه الساكنة كيفاش جات لينا واحد 90 غير كافية نهار الجمعة بالليل الراجل خرج انا نعست انا ولادي واحد اللحظة فقط لقيت الضو شاعل التلفازة شاعلة البيت تيدير هذاك الشيء هود ولادي تيغوطوا طفى الضو وبغيت نخرج ولادي نعتقهم ما عرفتش باقي نخرج الظلام ما بالي والو تنغوت والناس يغوطوا برا ملي عرفونا باقي نحيين جاو الناس ضربوا الدفة تلاحت وخرجونا كل ما كتب لينا عمر جديد الحمد لله. تري زيمو داتر ايشي On a eu l'occasion de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable, il faut la filmer, il faut la transmettre, il faut voir combien les Marocains sont solidaires les uns avec les autres. الوحيد ديال الجمعية هوني شو اسم الوحيد إغريس ممكن نصور نسألك كم Thank you.
el vehículo el 2008 blanco reciente, hecho de robo, asalto a mano armada, privación, lesiones. Bien, agarró colectora de Lepián en sentido Fernández de la Cruz. Captado 49 y 71. Captado 80 y 101. Señora, el vehículo se encuentra estacionado en Roca y Escalada, donde están las parrillas. Los masculinos aparentemente estarían en el lugar. Con las precauciones del personal. ¡Los cuatro pisos! ¡Los cuatro pisos! ¡Los cuatro pisos! Excelente, excelente, señores. Situación controlada, el vehículo lo tengo conmigo también. No hay que olvidar nunca a los que de una manera u otra brindaron su vida. Las democracias que tenemos, ellos la hicieron. Ellos nos enseñaron a no temer. Nosotros, sus madres, y en esta asociación que ya tiene 45 años y a la que pertenezco desde entonces, me cambió y nos cambió la vida, porque salió la guerrera, la madre, la que no olvida, no odia, pero hay palabras que son para siempre y eternas: memoria, verdad y justicia. Con fuerza, con optimismo, no hay que caer, hay que luchar en paz, pero no dejar un instante de recordar que todos, todos tenemos que contribuir para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué fuerza tiene Latinoamérica? ¿Qué valor tiene? ¿Qué deseos tiene de que esto no se olvide y que exista memoria? Insisto, memoria, verdad y justicia. Todos juntos, somos hermanos. Al que le pasó y al que no le pasó, tiene que estar presente para la patria, para el destino del país. Para no decir no me importa, sino con diferencias políticas, con diferencias culturales, darnos las manos, juntarnos, Latinoamérica, para que nunca más vuelva a pasar. Nunca más, esa es la palabra. Está todo aquí, en esta temporada, no vas a saber qué elegir.
vista. Oh, qué placer. La espuma. Arlistán. Arlistán. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer. Pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Catalata, mis mejores amigos. Pocos seguidores. Estamos esperando a que se conecte la gente. Pero mucha garra. Están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos. Acá con la marca. Son divinas. Por ser poco conocidos. Las recomiendo. Hola, ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtené los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. 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 ICBC. Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Acá arriba nace eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal, nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Para comer bien rico, Drugstore Apetito, Avellaneda 2126, San Martín, abierto las 24 horas. Con lluvia, con viento, cruzando lagos, selvas, desiertos, brindando ayuda humanitaria donde es necesaria. Contra todo pronóstico, estamos ahí. Médicos Sin Fronteras. Un gesto tuyo puede cambiar el de muchos. Colecta Nacional Más por Menos. Elegí fraternidad. Elegí compartir. Elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamaspormenos.com.ar.
¿Va a significar en los hechos un incremento de salarios para aquellos que queden liberados entre el 21 y 27%? O sea que es muy importante, impacta muy fuerte en la economía de las familias y además nos va a permitir ir por un proyecto de ley, es decir, en lo inmediato va a haber seguramente un decreto para evitar que se siga profundizando esa confiscación de los salarios, pero la idea es una solución ya definitiva que convierta esto en un gravamen a los altos ingresos y no un impuesto a las ganancias, o es decir, un impuesto al salario, como era hasta ahora, porque está claro que siempre, a lo largo de los años, resultó ser un conflicto, generó mucho rechazo. Hoy vamos a tener la posibilidad de ir hacia una solución de fondo que va a convertir esto en un gravamen, altos ingresos, y que prácticamente va a tocar apenas un borde de aquellos salarios más altos que son los de los CEOs y otros trabajadores de ese tipo. Yo creo que estaríamos hablando de un 97% de los trabajadores que van a quedar exentos. Durante el gobierno de Cristina Kirchner pagaban ganancias cerca de 1 millón de trabajadores. Mauricio Macri, recuerdo que hizo una campaña electoral que puso el eje en una consigna que era: yo elimino el impuesto a las ganancias, asumo y elimino el impuesto a las ganancias. No solamente no lo eliminó, se llegó a pagar el impuesto a las ganancias en un universo de 2.500.000 trabajadores. Y hoy creo que con esta medida vamos a hacer que este impuesto sea un impuesto que va a tocar a una parte muy pequeña, pero además la ley prevé modificar las alícuotas, modificar las escalas, hacer mucho más suave la progresión de escala, de manera de evitar también situaciones muy injustas que a veces un trabajador decidía no hacer horas extra para no tener que pagar más impuestos de lo que le significaba el incremento de su trabajo con horas extra. He tratado de hacer un relato. Créanme, no ha sido fácil. Más bien, ha sido triste y doloroso. Me tocó ser la última persona. Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día, junto a otras personas. La memoria es un primer paso para llegar a la verdad, pero necesitamos mucho más para alcanzar la justicia, la reparación y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Por eso suscribo completamente el lema: memoria es democracia y futuro. Si bien ese negro 11 de septiembre es inseparable de su nombre, mi padre tuvo una larga trayectoria de un liderazgo muy especial. Forjó un camino pensando en las mayorías del país. Los números dan fe de la injusticia que hacía tan necesarios esos cambios profundos. En esos años, el 60% de las familias apenas percibía un 17% de los ingresos del país, mientras el 2% controlaba más del 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada 1.000 nacidos vivos. La pobreza era brutal, por cierto, multidimensional. Salvador Allende encarnó la esperanza de millones de chilenos pobres y la necesidad de cambiar esa sociedad oligárquica. Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones,
democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria. Hoy, la solidaridad y la corresponsabilidad internacional necesitan nuevamente un camino de paz y cooperación entre los países, refrendado y apropiado por todos los sectores políticos y civiles, y donde Chile debiera ser un activo partícipe, redistribuyendo y cooperando a la construcción de un mundo más justo que se haga cargo de los problemas que nos afectan a todos. En estos últimos meses hemos visto con dolor, con preocupación, que se promueva un revisionismo histórico. Se ha intentado invertir las responsabilidades de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años, más oscuro en nuestra historia. De manera insólita, se busca tergiversar los hechos y de culpar a la Unidad Popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Sin duda también los que ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que se vivían en nuestro país. Acá arriba nace eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal, nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende. Porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Digamos presente para quienes más lo necesitan. Colecta Nacional Más por Menos. Elegí fraternidad. Elegí compartir. Elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamaspormenos.com.ar. Te pago con... Solo efectivo, maestro. ¿No tenés cuenta de NEI Comercios? Sí, Pancho. Con cuenta DNI Comercios, los comerciantes de la provincia tienen descuentos para ofrecer. Tienen acreditación inmediata.
la comisión más baja y sobre todo 6 millones de clientes. ¿Y? ¿Qué te parece? Me gusta. Ya están listas las milanesas. Uy, ¿y ahora? ¿Con qué las acompaño? ¡Arroz! ¡Arroz! Arroz. Arroz es buena, pero capaz con una magia. ¡Vegetales! 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 Vegetales puede ser, pero ponerme a cortar la verdura... ¡Nuevo! ¡Arroz preparado! ¡Nuevo! ¡Ah! ¿Preparado? Voy por ahí. ¡Vine ahí, capo! A la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. ¡Así es! Legato. La chica. Su casa... Ay, no, la... No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer. Pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Catarata, mis mejores amigos. Pocos seguidores. Estamos esperando que se conecte la gente. Pero mucha garra. Están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos. Acá con la marca. Acá. Son divinas. Por ser poco conocidos. Las recomiendo. Hola, ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtené los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. 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 ICBC. Amigos de Canal 4, y volvemos a encontrarnos. ¿Se acuerdan aquella canción que cantábamos cuando éramos chicos, que Santa Marta tenía el tren pero no tenía tranvía? Bueno, más allá de la referencia jocosa, les quería comentar que la ciudad de San Martín tiene tren y también tuvo tranvía. Yo les voy a comentar por qué. Después de la inauguración en 1857 del llamado Ferrocarril del Oeste, hoy Ferrocarril Sarmiento, que fue la primera línea locomotora que tuvo nuestro país, se fueron incorporando nuevos servicios y medios de locomoción, dentro de los cuales se destacaba el tranvía o tramway, como se le decía entonces. Los primeros tranvías fueron tirados a caballo sobre rieles y posteriormente pasaron a ser a vapor, y luego, como se los conoció popularmente, eléctricos. Y bien, esto cuento porque en 1887 se inaugura en San Martín la estación Lynch, en la localidad del mismo nombre,
que lleva obviamente el nombre del coronel Francis Collins, cuya familia era dueña de las tierras que luego se lotearon para hacer la ciudad que hoy conocemos. Antes, en 1876, había llegado el tren a San Martín con la estación del actual ferrocarril Mitre. Pero como decíamos, en 1887 se inaugura el Ferrocarril Rural de Buenos Aires, creado y concesionado por la empresa de los hermanos Federico y Julio Lacroce. Ese ferrocarril con el tiempo se convirtió en el Ferrocarril Central de Buenos Aires y posteriormente, tras su nacionalización durante el peronismo, en el llamado Ferrocarril Urquiza, cuya línea suburbana comprende 23 estaciones desde Lacroce hasta General Lemos, en el límite entre los partidos de San Miguel y Malvinas Argentinas. Bueno, en 1890 comienza a inaugurarse el llamado tranvía rural, que tenía una sección que pasaba por San Martín y otra que iba hasta Campo de Mayo. Este tranvía rural, en principio, fue tirado, como ya se ha dicho, por caballos. Y su recorrido se iniciaba en una bifurcación en la estación Lynch hasta llegar a la intersección de San Lorenzo y Rivadavia, en donde terminaba. Pasaban, en el medio de ese recorrido se encontraban dos apeaderos, el apeadero de Progreso, de Villa Progreso, que se encontraba en la intersección de las hoy actuales calles Iturraspe y Perdriel, y la parada Rodríguez Peña, mejor dicho, e Iturraspe, y la parada Centenario, que estaba en Rodríguez Perdriel e Iturraspe. Ese tranvía a caballo luego se cambió por uno de vapor y finalmente en 1908 se inauguró el servicio eléctrico. Los apeaderos o estaciones eran en esa época muy precarios y se encontraban en el paisaje que había en ese momento en Villa Lynch, que era un paisaje de pueblo y de campo con tambos, quintas y hornos de ladrillos. No existía todavía el gran centro industrial por el que luego fue conocida. Para los viejos circulantes en esa línea, era toda una aventura pasar de las zonas ciudadanas, por lo menos desde Chacarita hasta Devoto, era considerada una aventura con los que pasaban por la zona de campo, de pastizales y de estaciones precarias. Al llegar a San Lorenzo y Rivadavia, el tren hacía un recorrido de circunvalación por todo el centro de San Martín y después volvía a San Lorenzo y Rivadavia y a través de la doble vía se iniciaba el retorno hasta Chacarita. Paralelamente al recorrido del tranvía existió un entroncamiento, un ramal que se encontraba entre las estaciones de Lynch y de Miguelete, que comenzó en los años 20 cuando se inaugura esta estación, que se encuentra en la proximidad de la avenida 25 de Mayo, de la avenida Rodríguez Peña y General Paz, cerca de donde se instaló la General Motors. Este entroncamiento pasaba, como ya se ha dicho, se iniciaba en la estación de Villa Lynch y luego hacía un recorrido que comprendía las actuales calles Iturraspe y Carnot, Perdriel, y después doblaba en 25 de Mayo hasta llegar a Miguelete, donde se encontraba el llamado edificio Tornavías. ¿Por qué llamaba así? Porque era donde se hacía el intercambio de rieles de las distintos ramales. En la que es hoy la Plaza Kennedy, en el Colegio Emilio Mitre, se encontraba el galpón y los talleres de este ramal. Y en Miguelete, además del edificio Tornavías, se encontraba el galpón de maniobras. Este entroncamiento, que corría, como ya se ha dicho, paralelo a la vía tranviaria, tenía además las estaciones Lugones, que se encontraba
en Rodríguez Peña de Turraspe, Roma, y kilómetro 8,800. Se podría decir que al igual que en otros pueblos de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, la llegada del tren, y en este caso junto con el tranvía, posibilitó el progreso de las ciudades y de los pueblos circundantes. Y General San Martín y Villa Lynch no fueron la excepción. De hecho, este ramal ferroviario y tranviario fue utilizado mucho después, cuando se instalaron las primeras fábricas textiles y también metalúrgicas, de mueblería, de bebidas, entre otras, y automotrices, que fue también un vehículo de carga de los distintos productos que comenzaban a producirse.